14 años. Hay una mujer que toca contrabajo, una chiquita, que toca súper bien. Entonces, en la Sinfónica Nacional tocan dos mujeres. Entonces, el contrabajo es un instrumento que uno piensa que es para hombres, para personas fuertes, altas, pero no es así. No, yo sé que no. Ajá, entonces, mujeres hay muy poco. Lo bueno aquí en el Ecuador es que el estudio de contrabajo para jóvenes es hace unos 2 años, es de recién. Antes no había para empezar con trabajos pequeños, pícolos, con trabajos para niños, solo había con trabajos de esos para empezar casi de 18 años o de personas altas, como es el ejemplo de él que es alto. Entonces, ahora, justo la Sinfónica trajo a contrabajos, un montón de contrabajos que donaron algunas fundaciones. Entonces, ahora el estudio de contrabajo se puede empezar desde los 6, 7 años, como cualquier instrumento, como el violín, el piano y todo eso. Nosotros cuando pensamos, empezamos viendo el conocimiento del contrabajo, las partes del contrabajo. Entonces, si ustedes, bueno, quieran preguntar las partes del contrabajo, no sé qué es esto, qué es esto, algo que les interese, ellos les van a contestar, porque bueno, ya saben todo. Entonces, si quieren preguntar a cualquiera de ellos. ¿No? Se supone que tiene que traducirlo, pues no, ¿cómo van a traducirlo? No, claro, sí. Hay gente que quizás se olvida. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar por las partes del contrabajo. Caracol. Caracol. Puente. Y el tirapuertas. Bueno, empezamos. El caracol se lo llama porque tiene la forma de un caracol. El puente es por donde sale el sonido del contrabajo. Y el tirapuertas es justo para sujetar las cuerdas que van hasta acá. Entonces ahora te voy a preguntar a ti, ¿qué son estos? Las F's o S's, el hilo de abajo. Y hay una cosa, el puntal, que es abajo. Entonces, esto es por donde sale el sonido. Acá abajo, ahí dentro del contrabajo, hay un palito. Eso se llama el alma, que es por donde justo llega el sonido, sale por las F's y sale por el público. Ajá. Entonces, son las partes del contrabajo. Ahora con Natalie y con José Andrés, hemos estudiado el método. Es un método que nos conocieron aquí. Hemos progresado bastante. El estudio del contrabajo es un estudio que no acaba nunca. Siempre hay que seguir estudiando, siempre, porque si uno lo estudia, uno se olvida las cosas. Y entonces todos los días tiene que estudiar el contrabajo. Una ventaja de ellos es que son muy talentosos. Entonces a veces no viene la oportunidad de tener bajos. Uno, en ese momento yo traje el mío y contamos con un bajo aquí. Entonces el estudio es diario. Pero sin embargo, tiene tanto talento que no necesitaron estar estudiados. Y ahí te refieres a que tiene que practicar diariamente también. Bueno, sí. El contrabajo es para estudiarlo siempre. Entonces ahí toca comprar un contrabajo para que sigan practicando. ¿Tú tienes contrabajo en tu casa? No, no tengo. ¿Y cómo practicas? Cada vez que vienes acá. Claro, bueno, Natalia también me dijo que con la guitarra. Mi hija le dijo que tiene una guitarra, yo se la regalé el año pasado para el cumpleaños. Claro. Mire, tu semana, el primer día, voy a tocar el contrabajo. Necesito practicar con la guitarra. Pregunte. ¿Cuántas veces agarró la guitarra? Muchas. ¿Ni una? Sí. ¿Ni una? Claro. Bueno, aunque es difícil estudiar un instrumento como una guitarra, pero en todo caso se puede empezar por ahí. Y claro que un contrabajo también es un instrumento que cuesta mucho. Bueno, quizás, ¿y no que pongas esa cara? Quizás, bueno, estos contrabajos no cuestan tanto, ¿no? Pero hay contrabajos que no tienen ni precio siquiera. Yo sé, pero yo voy a que ella tiene desde los 6 años. Yo, un poquito antes de los 6 está Natalia. Está aquí en el piano. Tiene ya una mitad de la trayectoria recorrida en el piano. Claro. Y con el contrabajo, con la librería del contrabajo, ella realmente descuidó mucho el piano. Me da mucha pena porque también es muy buena en el piano. Claro, entonces sí, yo sí le dije, si ella hace bien una cosa, ella después puede estudiar lo que ella quiere. Claro. Pero tiene que hacer uno bien y no dos mal. Sí, sí, no, eso sí. O sea, uno, bueno, nosotros... Además, también ella tiene las tareas del colegio y a veces me toca tener profesores extra para ciertas materias para que estén ahí. Entonces son tantas cosas que tampoco la quiero agobiar. No, sí, claro. Bueno, usted tiene razón en una cosa que es que si uno decide un instrumento, pues... Tiene que hacerlo bien. Yo no voy a votar 7 años y espero que ella tampoco lo vote por algo de que recién lleva 6 meses estudiando y me va a decir, ah, mamá, yo prefiero el contrabajo y después me dice, sí, necesito
ni una sola vez practicó realmente, ni una. Pero bueno, están tan talentosos que ahora lo vamos a... Yo no lo voy a eliminar. El papá se lo puede comprar esa cosa. Claro. Realmente se la puede comprar. Pero no se trata de coger y comprar una cosa, la otra, lo otro y lo otro. Claro. No es así. Sí, sí. No es así. Bueno, ahora también hay muchas personas que quizás siguen... Bueno, yo estudié guitarra clásica hace unos 10 años. Y después seguiste dando trabajo. Es lo que yo le dije. Tú puedes estudiar bien el piano, tú sabes la nota, sabes leer una partitura. El día de mañana tú puedes coger cualquier instrumento del mundo. Claro. Eso, ahora cada uno, bueno, no sé, a lo menos nosotros los músicos siempre... Bueno, nacemos como para un instrumento. Hay pocas personas que tocan un montón de cosas, pero que quizás son mediocres en todas las cosas. Entonces, yo creo que sí, nosotros los músicos venimos para un instrumento y tenemos que perfeccionar ese instrumento. Bueno, ese es el mundo de los músicos. Así es. No, y para una carrera claro. Igual. A veces tú coges una carrera, te equivocaste y dices, no, yo no quiero estudiar, que voy a la otra. Pero tampoco te puedes pasar toda la vida de carrera en carrera para saber cuál es tu carrera. Claro. Es lo mismo. Ajá. Bueno, ahora, nosotros también estudiamos un método que nos dieron aquí. Lo bueno de este método es que para ellos es tan fácil el método que nosotros vamos a ver ahora la lección 19 y la lección 22, que es muy adelantado porque para ellos la lección 1, 2, 3, 4 es muy fácil. Entonces, yo voy a tocar primero la lección 19 y después va a tocar Natalie y después va a tocar él. Entonces, bueno, se nos llevaron el archivo que estaba, pero... Y creo que lo vamos a reconocer.